¡Hey jóvenes de Youth Experience Online! ¡Qué gusto saludarles en este último capítulo de esta serie A la Cima! Creo que hemos sido desafiados para algo sobrenatural, si tú has sido desafiado por favor ponnos en los comentarios He sido desafiado en esto, yo voy a la cima, Dios está hablando a mi corazón, no sé, ponnos algo ahí en los comentarios que ha sido de bendición para tu vida. Hoy en este último capítulo vamos a hacer algo muy especial y tenemos invitados especiales. Pero antes de eso que tenemos que hacer nuestra proclamación. Entonces así juntos vamos a hacerla fuerte, creyendo en cada palabra. Recuerda que tu proclamación provoca un ambiente también en el lugar donde tú estás, ahí en tu cuarto, en tu sala, en, tu, en el comedor, en el auto, en no sé dónde estés, tal vez estés escuchando y estás haciendo ejercicios. No tengo idea, pero lo que sí sé es que tu proclamación es muy importante. Entonces, juntos hagámoslo en este tiempo, ¿de acuerdo? Una, dos y tres. Hoy confieso que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios. Pensaré, hablaré y actuaré conforme a la palabra de Dios. Confieso que no soy cualquier joven, que soy un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Derrotaré a todo enemigo que se ponga delante de mí. Tomaré mis promesas cada día y declaro que viviré en victoria, siempre en victoria. ¿Y cuántos pueden decir yo? lo creo, así sea, amén, lo que tú tienes ahí en tu corazón decir, pero dilo y compartimos esta confesión creyendo que se vuelve acción en, tu, en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, como les decía, en esta serie vamos a tener algo muy especial y tenemos invitados especiales en este día porque queremos conversar con ellos en representación de muchos jóvenes y aquí está con nosotros estos chicos guapos donde van a, vamos a conversar juntos en este día. No, bueno, no, no se crean tanto, pero ahí lo hacemos, pero, ok, está aquí con nosotros, bueno, moncita. ¿Cómo estás, mocita? ¿Todo bien? Qué gusto verte. Está Josué con nosotros. Josué ya parece tímido, pero es un poquito extrovertido. Ya van a verle. Y Bri con nosotros. Buenas, qué gusto, qué gusto tenerte, Bri, con nosotros también aquí. Y vamos Buenas. a conversar algo que es importantísimo que entendamos, porque nos quedamos la semana pasada hablando sobre ir a la cima con actitud de gratitud. Y me gustaría retomar esto. Con, con, con respecto a lo que se habló la anterior semana y profundizar otras cosas y hablar con ustedes chicos de cómo ven este tema de, de gratitud. Y quisiera hacer una primera pregunta, Bri, contigo, ¿por qué, ¿por qué no te preguntamos a ti primero? Entonces, ¿tú crees que somos una generación agradecida? Eh, bueno, Paz, buenas noches chicos, eh, creo que no. Ya, totalmente. De, de una. Una, Ajá, creo que no totalmente, pero siempre podemos dar la milla extra. Yo creo que okay. el que siembra semillas de calabaza cosecharás calabazas y el que, y así mismo ocurre con la gratitud, también el que siembra gratitud obtiene gratitud y siempre tenemos que ser agradecidos desinteresadamente porque Dios ama al dador alegre y siempre multiplicará con acción de gracias. Entonces, okay. siempre pienso que hay que dar ese algo, algo más. Esa semilla extra. Entonces tú dices que nuestra generación necesita ser más agradecida. Totalmente. Necesita ser más agradecida no solo con Dios, sino con, o sea, demostrando a las demás personas okay, okay. Eh, en el cole, en la célula, en nuestra casa, con nuestra familia. Entonces, ok. Yo creo que es importantísimo lo que tú dices y gracias por tu honestidad en ese sentido porque... Cuando sabemos dónde estamos, vamos a ver hasta dónde también tenemos que ir. Totalmente. Y gratitud es importantísimo. Una generación grata siempre va a tener también bendiciones, como tú dices. El que siembra calabazas, ¿cómo era? El que siembra semillas de calabaza ya, cosecha eso, calabaza. Exacto. Y el, el que, que siembra, siembra gratitud, gratitud cosecha gratitud. Excelente. Me, me encantó esto. Me encantó esto. Ahora, chicos, ustedes tienen que responderme: ¿Por qué es importante dar gracias? Um, yo creo que como hablábamos la anterior semana, eh, la actitud determina tu actitud y una actitud Muy de bien. gratitud te hace vivir en plenitud, te abre puertas, te Buenísimo. Um, abres camino de bendiciones, de milagros. Um, aún La gratitud te cambia la perspectiva, dejas de enfocarte en el problema, das gracias a Dios por el milagro que viene y abriste camino a, para ese milagro. Wow, Entonces, la actitud... Demuestra tu altitud y. La gratitud te hace vivir en plenitud. Buenísimo, y la gratitud te hace vivir en plenitud. Me encantó eso. Y es importante porque yo creo que debemos dar gracias, porque la Biblia dice <laughs> que debemos dar gracias. Y, y si la palabra de Dios nos dice esto es porque va a tener beneficios también para nosotros. Entonces, Josué, ¿qué piensas de.? Qué, ¿Qué crees tú que provoca la gratitud? ¿Qué crees que provoca la gratitud en ti? Bueno, primeramente en mí creo que el ser grato cambia mi perspectiva de los problemas que puede estar viviendo. O sea, te saca los la, 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 los ojos de tu problema claro. y te hace visionar algo diferente. Nos ayuda, como decía Monse, a vivir en plenitud. Creo que cuando yo soy agradecido aún en medio de las dificultades, muchas veces cambia, cambia la situación y, y me llena con niveles de esperanza que tal vez no tenía antes porque estoy decidiendo cambiar mi forma de de ver la situación Ok, la entonces es, eh, eh, O sea, es, hablemos de, de esta manera O sea, dar gracias también te sana Dar gracias también uh, Te ayuda a ser más saludable Diríamos, porque estar enfocados en los problemas Te hace estar ahí con cara de Rod Así, bravísimo y todo lo demás Pero cuando das, das gracias a alguien Te das cuenta que algo hay más en la vida O sea, tal vez te saque de la depresión la gratitud puede sacarnos de la depresión. Ahora, ¿qué piensas? ¿Qué crees que provoca la gratitud en los demás? ¿En alguien a quien le estás dando gracias? Yo creo que el, el acto de dar gracias, cuando tú agradeces a alguien más, estás valorando lo que esa persona significa, lo que esa persona wow, es. Wow, wow, importantísimo. Haciendo. Entonces yo creo que el acto de dar gracias es como decir eh, estoy valorando lo que estás haciendo. Sé que, que es importante tu labor, sé que es importante esto. Entonces, yo creo que el ser agradecido es importante, como decíamos, para cambiar nuestra perspectiva en todo sentido. Ok. Y yo creo que también va, vas, a, como lo que tú, me, me encanta lo que dices, José, porque le estás dando valor. O sea, la gratitud también añade valor a, a, a las personas. O sea, cuando le das gracias a tus papás, ¿entiendes? O sea. ¿Qué papá no quiere que los hijos lleguen y digan, papi, gracias, gracias porque estás haciendo algo? Yo espero que en el desafío de la anterior semana, de ser gratos con nuestros papás, maestros, pastores, líderes, es súper importante, provoca algo. Me explico, claro que al principio, si ustedes hicieron este reto, los papás deben haber quedado, oh, a ver qué quieres, el carro, no, no, no. O, o alguna cosa te han de haber dicho, ¿no es cierto? Pero, pero, pero es importante provocar esto para poder darle valor a la otra persona. Estamos dando valor. ¿Me explico, damos valor. Y eso es importante. Y eso es hablar de, de honra también. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Creen que dar gracias es honrar a alguien? Sí. ¿Por qué? Porque... Uh... Igual, hablábamos la anterior semana, eh, tú te acuerdas, la, la gratitud te hace volver la memoria. ¿Ya? Y cuando tú agradeces a tus líderes, a tus papás, estás reconociendo también su autoridad, lo que ellos ya hicieron, lo que hicieron por ti. Y, y, y cuando agradeces también a Dios, reconoces su poder, reconoces su, su, su bondad, su amor, y eso es honrarles, levantarles. Y cuando le honramos a Dios, Él también nos honra. Y va a honrarnos, va a abrirnos puertas, va a ayudarnos, va a, desa a levantarnos. Y en medio del desafío, porque estamos hablando de ir a la cima. Y cuando nosotros somos una generación agradecida, se abren caminos para llegar a la cima. Y esto es importante. Ahora, con todo lo que decimos, yendo un poquito más personal, ¿de qué están agradecidos ustedes? ¿Qué pueden decirme ustedes? ¿Qué, qué testimonio ha pasado? Yo puedo darle gracias a un montón de cosas. Quiero sumarme a algunas cosas que Dios ha hecho uh, en, en, en mi casa. Yo quiero dar gracias a Dios porque hemos ha pasado por un par de operaciones. Dios ha estado fiel. Estamos vivos aquí y Él ha sido bueno. Y yo le doy gracias a Dios en ese sentido. Ustedes, ¿qué pueden decir? Monse, Josué, Bri, ¿qué me pueden decir? de, de, de hoy día, ¿Qué, qué, 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 ¿de qué están agradecidos personalmente? Eh, bueno, yo creo que. Personalmente estoy agradecido bastante con Dios porque en medio de esta situación mis papás han pasado bastantes cosas eh, económicas en su salud, igual. Y yo he podido ver la mano de Dios que, aún en medio de, de todo mm. este tiempo, él, él ha sido fiel en mantenernos a salvo. Él ha sido fiel wow. en mantenernos eh, con la perspectiva en que las cosas van a mejorar y, y aprender a vivir que mm. de las cosas que pasamos nosotros podemos llevar a nuevos lugares, aún en medio de, de tiempos difíciles. Wow, wow, me suma tu gratitud. Uh, personalmente, yo creo que mm, estar agradecida con Dios y de Dios <laughs> y de su amor, de su bondad, eh, porque todo este tiempo de pandemia y estar siempre juntos como familia, crea y nosotros también como familia, carácter fuerte, ¿no? En o sea, Biblia, sí, hay roces, ¿no? Yo ajá, sé, que yo sé, no ha viejos. de ser fácil por ahí, ¿no? <ríe> <ríe> Pero Entonces, bueno, <laughs> eh, Dios sigue siendo bueno. Y sí. estoy agradecida con él porque por su amor y, y su paciencia, y él no se ha rendido con nosotros como mm, familias. Mm, ha seguido buenísimo. levantándonos, ha seguido proveyendo nuestra familia, nuestra casa. Y estoy agradecida por wow. conocerle a él. Wow. Eso. Buenísimo. Sí, yo, Paz, literalmente estoy muy agradecida con Dios, ¿Por principalmente qué, por su fidelidad. Ya. Él ha sido súper fiel. Eh, He visto como los cielos se abren a nuestro favor, a favor de mi casa, a favor de mi familia. Y literalmente eh, yo demuestro esa gratitud eh, siempre con las personas que me rodean. Yeah. Entonces, en la, eh, adorando, y no me refiero a adorando eh, des, eh, antes de la prédica, no. Sino eh, la adoración día, día. Ajá, con las actividades que hago, wow. con las personas wow. que se me presentan. Entonces, literalmente yo estoy le doy gracias a Dios siempre por la fidelidad que, que él tiene ya okay. conmigo. Y, y algo personal que, así como los chicos, haya pasado contigo aquí en pandemia, sí. y, y, o en este tiempo, en, estos, en este año, que okay, ya van a ser casi sí. dos años después, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué das gracias a Dios? Sí, eh, el inicio de la pandemia, les cuento, Paz, que tuve problemas familiares, pero no en mi casa, sino ya de... Un poquito, afuera. Ya. ajá. Entonces, eh, mis primos no tenían internet y en mi casa iban todas las mañanas, a las 6 de la mañana, yeah. teníamos que levantar 5 y 45 de la mañana. <laughs> para, para recibir te... todo el combo en tu casa. Sí, pastor. ¡Guau! Wow. Entonces, nosotros siempre con abriendo, alegres, las, puertas. Ajá, abriendo las, pu las puertas de nuestra casa, wow. igual también justo en, esa en, en ese tiempo, en ese periodo, se enfermó el esposo de mi abu. Entonces se quedó sin trabajo y, wow. y también, o sea, somos, o sea, como Dios nos muestra, Dios nos muestra bendición, Dios derrama bendición, también no podíamos decir que no. Uh -huh. Entonces ellos pasaron todo el tiempo ahí eh, de la pandemia hace tres meses atrás. Ok, ellos, ¿cuánto tiempo más o menos? Un año y O sea, y recibieron cinco meses. a toda tu familia para, un año y el pretexto años. fue el internet. Pero los tocó recibirles, imagino para el desayuno, para almuerzo y hasta ver que acaben algunas cosas. Sí, exacto. Pero wow. nosotros teníamos ese corazón dispuesto, yeah. ese corazón eh, dador, okay. porque. Pero dar de comer a tantos. <laughs> sí, pero ya, o sea, teníamos la bendición de Dios. Mi papá tenía un trabajo estable, uh -huh. entonces. Así pasó durante todo un año y algunos meses, pero gracias a Dios eh, eh, mi familia se recuperó, tuvieron internet, wow. entonces mi el esposo de mi abu recibió un trabajo, súper trabajo. Wow. Entonces Dios, ha, aprob o sea, Dios les ha probado también en esa situación y Dios también nosotros, eh, probó nuestros corazones. Wow. De servicio. De, y de servicio, y ajá. Y entonces ahí nosotros dimos gracias. ¿Ya? Yeah. De lo que Dios nos daba, nosotros dimos gracias a través, ajá, sembrando. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, gracias a Dios, mi familia está bien y ha proveído. Dios, Dios está proveyendo, y creo que lo que tú dices, hoy entiendo por qué nos metiste esto de la calabaza, que me quedó el de la calabaza, y creo que a todos les va a quedar esto de la calabaza. ¿Por qué? Porque creo que tú durante todo este año has estado sembrando, y creo que estás viendo también cosecha en ese sentido. Ok, ¿cómo has visto cosecha de esto? Yo he visto cosecha... Eh, Cuéntanos lo que un poquito lo que me comentaste de tu testimonio, que hubo una llamada media particular. Ah, sí. Eh, hubo una tarde, eh, estaba en mi computador y me llamaron de las Naciones Unidas de Alimentación. ¿Ya? Y te da, yo vi el teléfono, era un número desconocido, no contesté, me llamaban por segunda vez, igual no contesté, le dije que mi mamá no estaba, le estaban buscando a mi mamá, yeah. que vuelve en media hora, llamaron después de la media hora eh, y ya, para que no me molesten, literal dije, mira mamá te llama. Y luego le, mi mamá contestó, dijo, sí, soy yo. Y la señora dijo, ustedes, tal y tal, eh, le llamamos de las Naciones Unidas, usted tiene un bono de 200 dólares. Semanales, semanales durante un mes wow. en el aquí, y wow, y, o sea, wow. Me, nos quedamos como que. Y le dije, mira, Dios es bien, wow, wow, We, me encanta, porque Dios es fiel cuando nosotros sembramos. Gratitud abre puertas, gratitud abre puertas, jóvenes. ¿De qué estás agradecido? ¿De qué estás agradecido en este tiempo? ¿De qué le puedes dar gracias a Dios en esta hora? Tal vez dices, pero es que lo que pasa es que en mi casa falleció alguien querido, pero tú estás vivo. Dale gracias al Señor que Dios se va a sacar de todo esto. Tal vez no había alimento en mi casa, pero hoy vas a empezar a ver la mano de Dios también. No sé, ¿de qué estás agradecido? Quiero poner esto en el corazón de cada uno de ustedes y juntos, con, con, como los chicos dicen, es importante que abramos nuestro corazón y abramos nuestra boca a darle gracias. ¿Para qué? para darle valor a las otras personas, para qué? para sacar nuestra mirada de donde estamos de los problemas, para reconocerle al Señor y todo lo que está haciendo. Todo esto es muy importante en este tiempo, ¿ok? Y yo creo que Dios va a hacer algo sobrenatural en esta hora. Y, y nada, en este mes que estamos terminando esta serie, La Cima, el desafío es, sé grato, sé grato. Vamos a subir juntos y nos vamos a ver todos también ahí en la cima. Nos vamos a ver en la cima. Ahí visionando algo nuevo también, ¿ok? Y para el cierre de esto, simplemente quiero dirigirme a ti que tal vez estás por primera vez en este lugar. Déjame decirte, no es casualidad. Y primero queremos decirte gracias por, por mirar este tiempo, por, por atreverte a escuchar un mensaje como este. Gracias de verdad, pero... ¿Sabes qué? Es importante que tú entiendas por qué estamos haciendo esto. Es porque Jesús quiere entrar en tu vida. El dador de vida quiere entrar en tu vida. Y Él quiere traer muchas cosas a favor tuyo y levantarte. ¿Cómo es esto? ¿Cómo empieza esta relación con una oración que queremos hacer contigo en este día? Simplemente ahí donde estás. Inclusive si quieres reconciliarte con Dios, repite esta oración conmigo, por favor. Digo conmigo, Señor Jesús, en esta hora. Yo reconozco que te necesito. Gracias por morir en la cruz y resucitar para darme salvación y darme vida eterna. Te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Gracias Jesús por tu fidelidad. Te acepto como mi Padre, como mi Dios, como mi Señor y declaro que soy tu Hijo desde este día en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, si tú hiciste esta oración, por primera vez, déjame decirte que te felicitamos por esta decisión. Y número dos, queremos conocerte, queremos contactarnos contigo. Por favor, escríbenos a los teléfonos que salen en pantalla. Escríbenos a la dirección también de correo que sale en pantalla. Por favor, queremos contactarnos contigo y creo que Dios quiere llevarte a la cima. Él quiere llevarte a un nuevo tiempo y, y, y sé que Dios va a tocar tu corazón como lo está haciendo con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, chicos, gracias por este tiempo. Les amamos, gracias por su presencia y bueno, gracias también a ustedes. Que el Señor les bendiga.